Todo Hitville apreciaba a Paul Carruthers, el buen médico del pueblo. Nadie sospechaba que en el laboratorio de su casa, en la ladera de una colina, dominando la magnífica hacienda de Martin Heath, el doctor encontraba tiempo para realizar ciertos experimentos privados, experimentos extraños y terroríficos. Thank you.
Dígame. Al habla el doctor Carradine, sí. Soy Heath. Henry Morton y yo vamos a juntarnos en mi casa esta noche y queremos que venga. Es usted muy amable y se lo agradezco. Pero estoy muy ocupado trabajando en la fórmula para una nueva crema de afeitar. Oh, pero doctor, ha sido idea de mi hija. Va a estar muy decepcionada si no se presenta. No aceptes un no por respuesta, hazle ver. Verás, es una especie de ocasión especial. Apuesto a que Mary va a anunciar su compromiso con ese bribón de Don Morton. Dile que estaré allí. Adiós. Bueno, vendrá. Se sorprenderá cuando descubra que la ocasión especial es para entregarle este cheque de bonificación. $5,000. No lo has olvidado. Detestas esa extraña fragancia oriental incluso mientras duermes. Justo igual que antes de que te hiciese fuerte y grande. Ahora, si detectas la fragancia de noche y estás completamente despierto, atacarás. Sí, atacarás para matar. El doctor se retrasa. Me pregunto si lo habrán llamado para algún caso. Tal vez debería llamarle. Recordad, Roy y Tommy, no debéis mencionar nada de la bonificación del doctor hasta que vuestro padre se la haya entregado. ¿Has avisado a esos dos tortolitos de ahí? Será mejor que lo haga. Quiero advertiros a los dos. No decir una palabra acerca del cheque. Hasta que se lo plantéis delante. Tu padre se lo presentará a Mary. ¿Por qué no lo desveláis como una estatua? Así sería una sorpresa para todos. ¿Sabéis? Creo que sería una idea mejor meterlo en una botella y hacerle una botadura. Seguro que esa idea la ha sacado de una botella. Bueno, el doctor no viene. ¿Qué? Oh, qué lástima. Se enfrascó con su nueva fórmula y se olvidó de nosotros. Se olvidaría de esa fórmula si supiera lo del cheque de $5,000. ¿Por qué no subimos todos allí y se lo entregamos? No, no, yo no haría eso. No le gustan las visitas cuando está trabajando. Roy podría llevarle el cheque. Claro, yo se lo puedo llevar. ¿Debo darle al doctor un discurso cuando se lo entregue? No hace falta, Roy. El cheque habla por sí. Sí, y dice mucho. Hijo, dile al doctor que lamentamos mucho que no pueda estar con nosotros, pero que comprendemos que está muy ocupado. Está bien. Un momento, Roy. Ahora te atiendo. Sí, esto es. Ahora, ¿qué puedo hacer por ti? Todos lamentamos que no pudiera venir esta noche. Sí, sí, pero verás, estoy muy ocupado. Algo importante, muy importante. Sí, claro. El señor Morton y papá habían planeado una pequeña sorpresa para usted. ¿Una sorpresa? Está aquí. Bueno, a ver de qué se trata. $5,000. ¿Para qué es esto? Solo una muestra de agradecimiento de la firma. Ah, ya veo. Una bonificación. Bueno, es muy amable de tu padre y el señor Morton. Se lo agradeceré personalmente. Ya se lo diré, doctor. Y bien, ¿no sientes curiosidad por mi nueva fórmula? Sí, por supuesto, pero no querría ser inquisitivo. ¿Qué es? Una nueva loción para afeitar. Huélela. ¿Algo fuerte, no le parece? No, no, la fragancia se evapora al poco tiempo de usarla. Prueba unas gotas. Ahora extiéndela por la parte tierna del cuello. Aquí.
agradable, ¿no? Sí. ¿Cuándo estará lista para el mercado? Ah, aún está en la fase experimental. Quiero probarlo con varias personas antes para ver si funciona. Pues si quiere enviarme una botella, estaría encantado de probarla por usted. Gracias. Buenas noches, doctor. Adiós, Roy. Bonito cheque, ¿verdad, doctor? Son ricos gracias a ti. Tú les hiciste ricos, doctor. Era tu fórmula. Esta noche te dieron $5,000 y querían que bajaras a su casa para agradecérselo. Era tu dinero el que te han dado, como un hueso arrojado a un perro fiel. Deberías estar muy agradecido, doctor. Muy agradecido. Son ricos y felices gracias a ti. ¿Y qué tienes tú, doctor? Esta noche tienes trabajo. Ya era hora de que salieras. Pero, Mary, esta noche que están aquí nuestras familias es un buen momento para anunciar nuestro compromiso. Mira, Don, te he querido mucho tiempo desde que éramos niños. Pero me temo que era más bien como una hermana. Bueno, no tenía ni idea de que sintieras eso. ¿Qué ha pasado a Roy? ¡Roy! Oh, más vale que llame al doctor Carradine. Por favor, date prisa. No puedo hacer nada. ¿Quiere decir que está muerto? Sí, debo llamar al forense. ¿Es un asesinato? No lo sé. Jamás había visto antes nada igual. La vena yugular está cortada. Envíeme a Johnny Layton. Bien, ¿qué he hecho ahora? ¿Quién quiere que me despidan esta vez? Nadie aún. Pero todavía es temprano. Esto ha llegado de Heathville. Es una muerte misteriosa. El hijo del viejo Martin Heath. ¿Quién es Martin Heath? ¿Quién es Martin Heath? ¿Has salido alguna vez con una chica? ¿Una chica? Oh, sí, una chica. Creo que sí. Salí una vez con una chica. ¿Y olía bien? Sí. Pues claro que olía bien, como la mayoría de las chicas. Pues eso se debe a cosméticos Martin Heath. Ellos producen todo ese pringue que las mujeres se ponen por la cara para no tener que lavarse con agua y jabón. Ya veo, un hombre importante. Sí, y una importante cuenta publicitaria. Agarra un fotógrafo y vete ahora mismo para Heathville. El forense está haciendo una investigación. Averigua quién mató de verdad al hijo del viejo Heath. Está bien, McKinty. Voy para allá.
¿El jefe Wilkins? Sí. Soy Johnny Layton, del Chicago Register. Me alegro de verle. Y este es mi fotógrafo, McGuire el Certero. Hola, jefe. ¿Qué tal? Verá, estamos aquí para cubrir el asesinato de Heath, pero no hemos obtenido mucha información de la investigación del forense. He pensado que quizá usted podría ayudarnos. Bueno, siempre estoy dispuesto a cooperar con la prensa, siempre que colabore conmigo. Esa es la política de nuestro periódico. Pues la verdad es que yo tampoco he llegado muy lejos en este asunto. Aquí hay algo que puede interesarle. Es una foto de las heridas de la víctima. Podrán verla mejor con esta lupa. ¿Son arañazos lo del cuello y los hombros? Sí, pero no podemos determinar las causas. Son demasiado profundas para ser de uñas y demasiado superficiales para haber sido hechas con un cuchillo. Más bien parecen de garras. Eso concuerda con la teoría del Dr. Carruthers de que fue un animal salvaje. ¿Ha habido algún circo por aquí últimamente? No. ¿Se ha escapado algún animal de un zoológico? No. ¿No habrá sido uno de esos hombres leopardo africanos? Usan garras de acero. Esto no es África. Está bien, jefe. Solo quería ayudar. Jefe, ¿seguro que no está reteniendo alguna pista de su investigación? Bueno, ya que va a trabajar conmigo, en este caso, hay una pista. Una muy extraña. El cirujano que practicó la autopsia dice que esas heridas podrían haberlas hecho el pico y las garras de un ave. ¿Un ave? Por aquí no hay aves lo suficientemente grandes para atacar a un hombre. ¿Y un águila? Sabemos que no fue un ave. ¿Cómo lo sabe? Porque encontramos varios pelos en los hombros del abrigo de Heath. Ah, chargez la femme. No son cabellos humanos. ¿De qué tipo son? Bueno, puede parecer disparatado, pero las pruebas del laboratorio indican que eran de un ratón. ¿Quién ha oído hablar de un ratón bastante grande para matar a un hombre? Un murciélago tiene pelo como un ratón. Pues los únicos murciélagos que hay por aquí no son más grandes que un gorrión. Había un olor peculiar en torno a las heridas, pero era tan débil y evasivo que los químicos de la policía no han podido identificarlo. Entonces ya tenemos algo sobre lo que trabajar. Pues si el olor era una pista, se ha destruido por evaporación. Oiga, jefe, ¿le importa si hago algunas pesquisas por mi cuenta? Claro que no. Adelante. Si puedo ayudarle en algo, yo... Tal vez pueda. La señorita Heath parece lo más cercano a un testigo ocular del crimen. Me gustaría hablar con ella. ¿Podría arreglarlo? Creo que podría. Pues el doctor Carruthers no le permitió hablar con nosotros. Lo intentamos esta mañana. No se preocupen por el doctor Carruthers. Es uno de los mejores hombres de Hitchville. Solo pensó que agravaría el sufrimiento de Mary para conseguir noticias sensacionalistas. Concertaré una entrevista. Gracias, jefe. Estaré en contacto con usted. Está bien. 48J. Señorita Heath, ¿sabe si su hermano tenía algún enemigo? No, todos los del pueblo simpatizaban con Roy. ¿Y qué hacía en la fábrica? Estaba a cargo del departamento experimental donde se desarrollan los nuevos productos. Ah, aquí viene el doctor Carruthers. Hola, doctor. Hola, Mary. He tomado un atajo desde mi laboratorio a través del seto del jardín. ¿Conocieron al doctor Carruthers en el despacho del forense? Señor Layton, espero que me disculpe si parecí algo brusco. Pero aprecio a Mary y, considerando la experiencia penosa que ha atravesado, quería protegerla de ahondar demasiado en la tragedia. Por supuesto, hizo usted bien. Ahora estamos trabajando en el caso de la policía. Sí, lo sé. El jefe Wilkins me telefoneó. Si puedo ayudarlos en algo, cuenten conmigo. Gracias. ¿Por qué no se sientan? ¿Les sirvo, mademoiselle? No, Maxine, yo lo haré. Puedes irte. Oui, mademoiselle. ¿Tomará azúcar, señor McGuire? No, señora, nunca. De hecho, ni siquiera tomo té. Si me deja al margen, me gustaría echar un vistazo. A lo mejor encuentro alguna pista. ¿Qué opina de la teoría del animal salvaje del doctor Carruthers, señor Layton? Francamente, no la tengo en consideración. Y no le culpo, pero yo, como científico, tengo en consideración muchas cosas que pueden pasar desapercibidas para un lego en la materia. ¿Por ejemplo? La naturaleza irregular de las heridas, la rapidez con que el asesino escapó, los arañazos, de uñas, de garras... Pero cuando un animal ataca a un humano, tiene que ser muy ruidoso. He oído decir a la señorita Heath que no hubo ruidos de forcejeos. No, solo esos horribles gritos.
Es muy desconcertante, muy confuso. Doctor, cuando vio a Roy por última vez, ¿parecía preocupado, nervioso o malhumorado? No, para nada. Al contrario, estaba de muy buen humor. Bueno, tengo que volver al pueblo para escribir mi artículo. ¿Me disculpan? Si cree necesario que hablemos otra vez, puede venir cuando quiera. Esta tarde, si le parece bien, me gustaría pasar aquí más tiempo. Sí, claro, está bien. Gracias. Adiós, señorita Hill. Adiós. Adiós, doctor. Un poco más de seda, nena. ¿Cómo? No lo comprendo. Oh, ya sabes lo que te digo. Un poco más de la media. ¿Le gusta así? Claro que me gusta. ¿A quién no? Ahora estate quieta porque esto te llevará un poco de tiempo. Bueno, si vas a disparar, dispara. Ahora mismo, Johnny. Solo estaba tratando de enfocar. Ya lo tengo. Y no está mal. Volveré enseguida, francesita. Y no te preocupes por esos lobos. Porque no te pasará nada mientras yo esté aquí. Haces que Maxine se sienta muy tranquila. Mi periodista grande y valiente. Esta es mi idea de no hacer nada. Sentados aquí esperando a que un animal nos dé el artículo. Mira esa luna. Y yo tenía una cita con la francesita. Vamos, deja de quejarte. Tenemos que resolver un asesinato. Eres un periodista grande y valiente. Es la primera vez que me invitan a un sitio y me piden que no me afeite hasta después de llegar allí. Quería observar tu reacción exacta cuando pruebes la loción. Oh, ahora lo entiendo. Quiero que esta loción sea perfecta antes de entregártela para comercializarla. Toma. Es un poco fuerte. Eso hará que los clientes piensen que se llevan algo por su dinero. La sensación es estupenda. Muy agradable. No creo que uses jamás otra distinta. Bueno, no querríamos comercializar algo que no utilizaríamos nosotros mismos. Casi huele tan bien como para usarse como colonia. ¿Qué le pasa, doctor? ¿No soporta su propia loción? Tengo una violenta aversión a los perfumes. Vaya, lo siento. Está bien, Tommy. Buenas noches, doctor. Adiós, Tommy. ¿Qué es eso? ¿Dónde? Ahí. Algo se mueve. Salga de ahí, sea quien sea. ¿Qué hace aquí, señorita Heath? Pensé que tal vez querrían compañía. ¿Nos sentamos? ¿Saben? No debería andar por el jardín de noche, después de lo que ha ocurrido. Usted tampoco. Pero es parte de mi trabajo. También del mío. Roy era mi hermano. Cuidado, creo que es Tommy. Hola, Tommy. Hola a todos. Hola, Tommy. ¿Qué pasa, hermanita? El señor Layton quería pasar un rato en el jardín y me he unido a él. No me diga que está esperando a ese animal que mencionó el doctor Carrader. ¿Entonces tú tampoco lo crees? Desde luego que no. Es ridículo. Pues alguien o algo mató a su hermano. Y supongo que usted trabaja con la teoría de que el asesino siempre vuelve a la escena del crimen. Puede que sí. No por mí. Si aceptas mi consejo, Mary, deja que estos caballeros sigan con su vigilia y vete a la cama. Es lo que voy a hacer yo. Buenas noches. Buenas noches, Tommy. No creo que a su hermano le guste mi presencia aquí. No debe escuchar a Tommy. Todos estamos muy alterados.
Lo sé. ¡Socorro! ¡Tommy! Vamos. ¡Socorro! Ya te lo dije, McKinty. Era un murciélago. He visto cómo mataba a Tommy Heath. Mira, Johnny, quiero que tú y el certero regreséis a casa, o si no, os despediré a los dos. Yo no voy a casa y el certero tampoco. Me lo quedo aquí para sacar una foto del murciélago diabólico. Oye, eso quedará estupendo en los titulares. El murciélago diabólico ataca de nuevo. Oye, no me digas que tenía cuernos. A lo mejor debería enviar el carro con las barras de hierro y los chicos fuertes con las camisas de fuerza. Oye, Joe, ¿te he mentido alguna vez? Sí, muchas veces. Pues esta vez no estoy mintiendo. Si se interesan de que ha mañado una noticia acerca de un murciélago diabólico, no encontraría empleo ni en un semanario agrícola. Imprime el artículo, Joe. Te juro que es legal. Está bien, lo imprimiré. Pero no me lo creeré hasta que el certero me consiga una foto del murciélago en acción. No te preocupes, lo conseguirá. Adiós. Tú, amigo mío, vas a conseguir una foto del murciélago diabólico en acción. ¿Qué, yo? ¿Cómo? ¿No te has dado cuenta de que hay un taxidermista en el pueblo? No estarás sugiriendo que vaya a disecar un ave, ¿verdad? Certero. ¿No pensarás que se me ocurriría sugerirte que fueses al taxidermista que hiciera un murciélago bien grande con fines pictóricos? Además, un murciélago no es un ave, es un mamífero. ¿Y por qué no lo has dicho desde un principio? ¿Dónde está ese local de disecar pájaros? Ah, en la avenida Cottage Grove. Misterioso murciélago diabólico mata a Thomas Heath. La muerte voladora ataca de nuevo en Heathville. El pueblo vive bajo el temor del murciélago diabólico. Thomas Heath cae víctima de un monstruo. ¿Quién será la próxima víctima del murciélago diabólico? El pueblo aterrorizado por el asesino. Loción Aftershave, experimental. Murciélago diabólico ataca de nuevo. Monstruo alado cobra nueva víctima en Heathville. Esta es la idea, francesita. Tú sujetas al murciélago mientras preparo la cámara. Y cuando levante la mano, le das un buen empujón y saldrá igual que si estuviese volando. Así podré sacar una buena foto para mi jefe, ¿lo coges? Uy, soy sabia, ¿no? No, pero aguanta el murciélago hasta que levante la mano, ¿eh? Romperme el murciélago diabólico. Me lo va a tener que pagar. Y yo le voy a llevar a la cárcel hasta que me explique esto. ¡Vamos! ¡No puede hacerme esto! ¡Lo estoy haciendo! Solo estaba haciendo un pequeño experimento, intentando averiguar cómo mata el murciélago. Estoy seguro de que McQuire no quería hacer nada malo. Es que es un poco apasionado con su trabajo. Pues con el pueblo alborotado y todos aterrorizados preguntándose si serán la próxima víctima, no quiero más líos. Ni siquiera con un murciélago artificial. Más vale que regreses al hotel. Quiero hablar con el jefe a solas. ¿Me deja, jefe? Sí, pero en el futuro tenga cuidado. ¿Ha olido algo así antes?
Pues sí. Es la misma sustancia que aparece en todas las víctimas del murciélago. ¿Dónde lo ha conseguido? Lo he encontrado en el baño de Don Morton. ¿Ha averiguado dónde lo consiguió Morton? No, no quiero levantar sospechas haciendo preguntas hasta que haya sido analizado. ¿Cree que guarda alguna relación con los asesinatos? Esa es mi impresión, pero no sé cómo. Haré que los químicos de la policía se pongan en ello de inmediato. Fiscaré por ahí a ver si averiguo dónde lo consiguió Morton. Probablemente viene de la fábrica de cosméticos Hit. Tengo a hombres trabajando sobre la teoría de que un trabajador disgustado está cometiendo los crímenes. Desde luego es más que una coincidencia que todas las víctimas sean miembros de las familias Keith y Morton. Sí, parece un complot para cargárselos a todos. Sí. Ojalá los demás salieran del pueblo hasta que el crimen esté resuelto. Está preocupado por Mary, ¿no es cierto? Sí. He insistido en que se fuera, pero no quiere marcharse sin su padre. Y él insiste en quedarse aquí para ayudar a resolver el crimen. Y lo que es peor, ni Hit ni Morton me dejan ponerles un guardaespaldas. Esperaremos hasta que algo salga a la luz. Buenas noches, jefe. Buenas noches, Johnny. Tengo una foto que le encantará a McGinty. Te presento al murciélago diabólico. ¿Y qué hay del cable? Parece como si el murciélago estuviera en la cuerda floja. Ah, pero es que aún no he terminado con ella. Mira, puedo retocar esta foto para que parezca que no hay nada más que nada alrededor del murciélago. Está bien, Rembrandt. Tú ganas. Soy Walter King, su comentarista de noticias. Esta noche emitimos desde el pequeño pueblo de Heathville, donde un supuesto murciélago diabólico se ha cobrado 3 víctimas en las últimas 6 semanas. He dicho supuesto murciélago diabólico. Eso es, señoras y señores. Se debe a que este corresponsal ha sido desde el principio muy escéptico acerca de la existencia de esta horrenda criatura. Tengo como invitado en el estudio esta noche al profesor Percival Garland Rains, tal vez la mayor autoridad en la vida animal del mundo. Me dispongo a entrevistar al profesor Rains sobre el murciélago diabólico. Nuestra audiencia radiofónica podrá extraer sus propias conclusiones. Profesor Rains, de entrada, déjame preguntarle sin rodeos. ¿Cree usted que existe criatura semejante a un murciélago diabólico? No lo creo. Hace falta valor. Calla. En los primeros tiempos, cuando los hombres y mujeres vivían en cuevas, puede que haya existido un murciélago de ese tamaño, pero no hoy en día. ¿Y cómo explica el hecho de que Mary Heath, cuyos 2 hermanos fueron víctimas del murciélago diabólico, y un reportero de prensa, John Layton, afirman haber visto esta criatura increíble? A veces, debido a la tensión de la emoción, nuestras mentes nos juegan malas pasadas. ¡Ey! ¡Está insinuando que viste un murciélago que no estaba ahí! ¡Cierra el pico! ¿Pero qué me dice de la foto del murciélago diabólico publicada en el periódico del señor Layton? He examinado esa foto con una lupa potente. La denuncio como un fraude. Quien haya construido ese monstruo de aspecto extraño olvidó quitar una etiqueta en la seda. De la seda utilizada en el ala izquierda. En esa etiqueta pone fabricado en Japón. Ponme una llamada urgente a Hitville. Quiero hablar con Johnny Layton. Está en el hotel Hitville. ¿Adivina quién será? Sí, McGinty. Adelante, desahógate. Así que me has colado una foto falsa, ¿eh? Pues estáis despedidos los dos. Y me aseguraré de que nunca trabajéis en otro periódico mientras viva. Fabricado en Japón. Dile a McGuire, el certero, que debería estar sacando fotos en un manicomio. Los dos, venid a recoger vuestros finiquitos. Oh, no, no vamos a ir a buscar nada. De acuerdo, estamos despedidos, pero nos quedamos aquí de todas formas. Yo vi a ese murciélago. Vamos a quedarnos aquí hasta que atrapemos a ese murciélago. Y cuando lo tengamos, voy a llevártelo y hacértelo tragar. ¡Adiós! Bueno, estamos despedidos. Otra vez. Es él otra vez para pedir perdón. ¡Dale un buen susto! Es inútil suplicarnos que trabajemos para usted, McGinty. Nos ha despedido y así nos quedamos. Oh, Mary, pensaba que era otra persona. Johnny, ¿por qué has hecho una broma de una cosa tan trágica? Pero no pretendía ser una broma, Mary. Solo intentaba recoger la noticia. Supongo que llamas recoger la noticia a hacer publicar una foto, que es un engaño intencionado, que tiene a todo el mundo riéndose. Una gran broma, Johnny. Pero por alguna razón a mí no me hace gracia. Puedo explicar la foto. No lo intentes, Johnny. F-
fabricado en Japón. Debería despellejarte vivo y clavar tu piel a la puerta de un granero. Aquí está el análisis químico de la loción de afeitar. Veo que no han podido descomponer uno de los ingredientes. Sí, dicen que debe ser algún elemento con el que no están familiarizados. No llegaremos a ninguna parte hasta que lo identifiquemos. Solo hay otro hombre en este pueblo que tal vez pueda ayudarnos. El doctor Carruthers. Sí. Carruthers podría ayudarnos. He averiguado que él preparó la loción. Pues si sospecha de Carruthers, va por camino equivocado, Johnny. Es el último hombre del pueblo que haría daño a nadie. Todos le aprecian. Puede que sí. Pero aquí hay otra cosa que he encontrado. Las fortunas de Heath y Morton están basadas en una fórmula de crema sin grasa inventada por el Dr. Carruthers. ¿Y qué? Todo lo que el doctor sacó de aquello fueron $10,000 y los demás hicieron una fortuna. Todos saben que prefirió el dinero cuando pudo haber tenido un porcentaje en la firma. De todas formas, cada víctima tenía encima esta sustancia de su laboratorio. A lo mejor ha estado trabajando demasiado duro en este caso, Johnny. Bueno, a mí solo me gustaría ver su reacción. Si niega saber nada de ella, sabremos que hay algo detrás. Creo que se equivoca. Pero para que vea que estamos siguiendo todas las pistas, hablaremos con él. Lo pondremos en otra botella y sin decirle que sabemos que fue él quien lo preparó, pídale que lo analice. Doctor, espero que no estemos alterando su trabajo irrumpiendo de esta manera. Oh, no, para nada. Estoy ansioso por ayudar a resolver estos crímenes. Todas las víctimas eran muy buenos amigos míos. Aquí hay una muestra de la sustancia que el joven Morton y los dos chicos de Heath llevaban encima al ser atacados. Claro, que para mí no tiene sentido que un pájaro escogiera solo a personas que llevasen esa sustancia en particular. Un murciélago no es un pájaro, es un mamífero. Bueno, pues nuestros químicos no han podido descomponer uno de los ingredientes. Pensamos que tal vez usted sí podría. Pero si lo he preparado yo mismo. Es una nueva loción de afeitar con la que estoy experimentando. El ingrediente que sus químicos no pudieron descomponer lo descubrí hace años en el Tíbet. ¿Cómo se le ocurrió ponerlo en una loción de afeitar? Oh, los lamas lo usan en algunos de sus ritos religiosos como perfume. El aroma es muy agradable y no puede ser imitado por la competencia. ¿Pero por qué lo llevaban Don Morton y los chicos de Heath? Oh, es la política de nuestra firma el probar cualquier producto nuevo antes de sacarlo al mercado. Bueno, eso echa por tierra nuestra teoría. Sí. Esperábamos que el ingrediente desconocido resultara ser alguna pista. Este no es el tipo de botella en la que entrego. Pero supongo que sus químicos cambiaron la botella antes de hacer el análisis. Sí. ¿Hay alguna otra cosa en la que pueda ayudar? Dígame, ¿escuchó anoche al profesor Raines por la radio? Sí. Fue muy interesante y muy simplista. ¿Quiere decir que cree que existe ese murciélago? ¿Por qué no? Usted lo vio, ¿no es así? Claro que sí, y Mary también. Entonces, ¿por qué preocuparse por lo que diga un científico? Ese científico hizo que me echasen del periódico. Oh, ¿quiere decir que el periódico le ha despedido? Así es. Es una pena. Así que se irá de Heathville antes de que se resuelva el misterio. Me temo que no. Voy a quedarme aquí a trabajar con el jefe. Oh, ya que se va a quedar aquí por un tiempo, me gustaría que probase una botella de la loción nueva y me diga qué le parece. Y usted también, jefe. Oh, no, yo no, doctor. Si mi esposa llegue a olerme algún perfume, seguro que sospecha de mí. Bueno, señor Layton, creo que usted no está casado. De acuerdo, lo probaré mañana al afeitarme. Creo que deberíamos irnos, jefe. Hasta luego, doctor. Hasta la vista, doctor Carruthers. Adiós, señor Layton. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te da sueño esa apestosa loción de afeitar? ¿Y por qué le dijiste al doctor que la usaría si te parece apestosa? No lo sé. Supongo que estaba avergonzado por haber sospechado de él. Pues a mí me gusta y así se lo diré. ¿Qué hora es? Más de medianoche. ¿Medianoche? No sirve de nada estar por aquí más tiempo. El murciélago debe tener la noche libre. ¡Gracias!
¡Le has dado! Oye, Johnny, voy a cocinar este pájaro personalmente para McKinty y yo mismo lo rellenaré. Periodista mata al murciélago diabólico. Dispara al monstruo. Fin del reino del terror del murciélago. Un periodista mata al murciélago mientras ataca a una víctima. Los científicos asombrados por el enorme demonio piensan que la criatura es la última de su especie. Todavía era escéptico cuando vine hoy a Hitville para examinar el cuerpo de este llamado murciélago diabólico. Pero después de verlo personalmente y hacer un estudio exhaustivo, he llegado a la conclusión de que la criatura es el único superviviente de un tipo de murciélago gigante que existía en gran número durante la primera parte de la era del Neolítico. Quizá debería explicar, para beneficio de algunos de nuestros oyentes, que la era del Neolítico es ese periodo de la antigüedad comúnmente llamado la Edad de Piedra. ¡Imbécil! ¡Pomposo ignorante! Lo siento, McGinty, pero el certero y yo no estamos interesados por ese precio. Por supuesto, si hubiese un ascenso de, digamos, 20... ¡30! $30 más una bonificación fija, tal vez lo considerásemos. ¡Sois unos atracadores, los dos! ¡Me niego a ser robado! Como quieras, McGinty, como quieras. Pero tenemos el cuerpo del delito del murciélago y fotos exclusivas. Por supuesto, tengo la declaración de testigo presencial que se disputan dos sindicatos. Y tendrás que pagarnos por el tiempo que hemos estado despedidos. Eso está mejor. Así se habla, jefe. Está bien, trabajaremos para ti otra vez. Ataremos todos los cabos sueltos y te veremos en un par de días. Adiós. Adelante. Hola, Johnny. Mary. Johnny, he venido a decirte que siento lo que dije la última vez que hablamos. ¿Crees que...? No sé cómo decirlo, pero... Yo sé. Ah, señorita Heat, ¿cree que esa chica francesita se disculparía ante mí si la busco? Estoy segura de que lo hará. Espléndido. Pareces aún mayor que tu desafortunado predecesor. Estás enfurecido. Bien. Yo estoy enfurecido también. Esta noche llamaré a Henry Morton... y acabarás con su vida. Cosméticos Heath. Henry, la loción ha resultado ser mejor de lo que esperaba. Quiero que la pruebe.
Bueno, déjenmela, doctor, y ya la probaré por la mañana después de afeitarme. Huele bien, ¿verdad? Sí, pero ¿no es demasiado fuerte? No. La evaporación lo reduce rápidamente al aroma justo. Extiéndase unas gotas por la cara. Preferiría esperar a después de afeitarme. Entonces mi piel estará más suave y receptiva para una loción. Oh, bueno. Solo un poco por aquí. La textura de la piel aquí es siempre muy delicada. Le echaré unas gotas en la mano. Espero que sea cierto que el aroma se evapora rápidamente. Huelo a paraíso. Quizá ese será el secreto de su éxito. Nunca se puede saber lo que va a pasar en este negocio. Puede creerme, Henry. No tiene por qué preocuparse. Sí que puedo creerle, doctor. Todas las fórmulas han tenido gran éxito. Ah, he estado repasando el informe de los ingresos anuales de la compañía. Un beneficio neto de más de $1,000,000. No está tan mal, ¿eh? Si se recuerda cómo empezamos. Unos meros $10,000 por su fórmula. No debió pedir todo en efectivo, doctor. Debió haber participado con nosotros. Así usted sería rico también. Pero usted ha disfrutado en su laboratorio, con sus experimentos, soñando en algo nuevo. Usted es un soñador, doctor. Demasiado dinero es malo para los soñadores. Así que trata de pagarme con adulación, diciéndome que soy un soñador. Pues sí que sueño. Sueños que nunca imaginaría. Sus nervios están desgastados, doctor. Cálmese y no pierda el control. Ha estado trabajando demasiado en su fórmula. No es más que un juego de niños para un gran científico. Su cerebro es demasiado simple para concebir lo que he logrado en el campo de la ciencia. Doctor, ha hecho usted un gran descubrimiento científico. ¿De qué se trata? Cuando se entere, Henry, será demasiado tarde para usted. Vamos, vamos, doctor. No puede pretender controlar el destino de un hombre. Ya lo he demostrado. 3 veces. Lo siento. Quizá tenga razón, Henry, en que trabajo demasiado. Supongo que estoy algo cansado. Debería ir a casa y descansar. Claro. Dormir le hará bien. Buenas noches, doctor. Adiós, Henry. ...36J. Diga. ¿Eres tú, Martin? Sí, Henry. Quiero que llames al jefe de policía Wilkins para que vaya a tu casa inmediatamente. Es muy importante. El jefe está aquí. Pues ahora. No dejes que se vaya hasta que yo llegue. ¿Qué demonios ha ocurrido? Creo que tengo una pista de todos esos asesinatos. Tal vez no sea nada. Pero si es cierto, la mitad de lo que sospecho es el plan más diabólico que un loco jamás haya urdido. ¿Qué es? Hablando del profesor despistado, he olvidado mi sombrero. Henry, ¿qué ocurre? Te lo contaré todo cuando llegue. Espero no haber irrumpido en una conversación privada. No es nada importante.
Espero que Henry tenga una buena pista. ¿Pero por qué no explicó algo más cuando telefoneó? Cuando insistí, cambió de tono como si le hubiesen interrumpido. Temí que le hubieran estado escuchando. ¿Qué es ese chillido? Algún ruido nocturno. ¡Socorro! La pareja del murciélago diabólico mata a un hombre en Hitville. Segundo monstruo volador mata a un hombre de Hitville. Segundo murciélago diabólico mata a un hombre de Hitville. El pueblo aterrorizado con la aparición de otro murciélago. Henry Morton, la cuarta víctima del murciélago diabólico. El terror resurge con un nuevo ataque del monstruo. Me siento mucho mejor, señor Heath, ahora que nos ha pedido que nos quedemos en su casa hasta que ese nuevo murciélago diabólico esté muerto. He estado preocupado por Mary. ¿Qué razón tiene para creer que Mary corre peligro? Solo una. Estoy convencido de que alguien está utilizando el murciélago para eliminar a las familias Heath y Morton. Como científico, le aseguro que la idea de que un humano controle a un murciélago es fantástica. Sin embargo, nadie más del pueblo ha sido asesinado, ni siquiera atacado. Pero olvida, ¿no es cierto?, que el señor McGuire fue atacado. Él no es miembro de ninguna de las familias. Yo ya soy prácticamente miembro de la familia. Voy a casarme con la sirvienta de la señora. ¿De veras? Bien, muchachos, diré a Maxine que os enseñe las habitaciones. Debo marcharme ya. Mi hora de acostarme ha pasado. Muy buenas, buenas noches. Buenas noches, doctor. Adiós. Vamos. ¿Maxine? Oui, mademoiselle. ¿Ha rellenado mis perfumadores con algo nuevo? Oh, no, mademoiselle. Nunca toco sus perfumes. Es curioso. No lo reconozco. Tal vez lo rellenó papá. Como sorpresa. Siempre lo hace con cada perfume nuevo que saca la fábrica. ¿Alguna otra cosa? No, Maxine. Eso es todo. Buenas noches. Bonne nuit, mademoiselle. Enorme. Oh, era horrible. Mary, quiero que me digas todo lo que hiciste antes de que el murciélago intentase entrar. Bueno, primero me di un baño. Luego me cepillé el pelo y Maxine entró para destapar la cama. Y luego aseguró la pantalla que de alguna manera se había desenganchado. Sí. Adelante, ¿qué más? Bien, entonces hablamos del nuevo perfume que alguien había puesto en los perfumadores de mi tocador. Papá, ¿has puesto tú algún perfume nuevo en mis botellas? No, no lo he hecho. ¿Es esto? Sí. Johnny, esto huele como... Espera, cállate. Tengo una corazonada que me gustaría seguir, pero voy a necesitar la ayuda de todos. Haremos lo que podamos. Claro. ¿Cuál es el número de Carruthers? 48J. Operadora, con el 48J, por favor. Hola, doctor Carruthers, soy Johnny Layton. Eso es. Algo terrible le ha sucedido a Mary. ¿Puede venir cuanto antes? Enseguida estaré ahí. Bien. Pero, Johnny, estoy bien. No necesito un médico. Ahí es donde empieza la cooperación, Mary. Tendrás que fingir un ataque de nervios.
Señor Heath, usted y el certero deben ayudarla a hacer que el doctor Carruthers permanezca aquí todo el tiempo. ¿A dónde vas, Johnny? A una cacería de murciélagos privada. Murciélago diabólico intentó entrar por esa ventana. Si está sufriendo por el susto, le daré un sedante. ¿Dónde está el señor Layton? Supongo que estará en el jardín cazando al murciélago diabólico. Layton es un joven muy valiente. Dele a la señorita Heath una de estas cada media hora. Uy, doctor. Le calmará los nervios. Pero, doctor, no debería quedarse hasta que esté más calmada. Se encontrará bien por la mañana. Doctor, yo tampoco me encuentro muy bien. ¿Le importaría tomarme la temperatura? Parece estar perfectamente, señor Maguire. Pues debería ver mi lengua. Parece la cola de una ardilla. ¡Mire! Pruebe con calamina. Puede que tengamos visitantes esta noche. Y sería peligroso para mí que te encontrasen aquí. Hola, doctor. Espero no molestar. No, no, en absoluto. He oído que estaba fuera buscando el murciélago diabólico. ¿Ha tenido suerte? No, pero he pensado que tal vez usted podría ayudarme. Bueno, no sé cómo podría, pero si tiene alguna sugerencia. Bueno, podría darme más de esa nueva poción suya. La loción de Feiter. Pero ¿cómo podría eso ayudarle a cazar al murciélago diabólico? Aún tengo la absurda idea de que si me rocío con ella, tal vez atraería al asesino. No veo cómo puede relacionar las dos cosas, pero hay una botella de loción en la mesa. Gracias.
Verá, doctor, he descubierto algo. Las cuatro personas asesinadas llevaban esto cuando les atacó el murciélago. Mi plan consiste en sentarme en el jardín y cuando el asesino haga una de sus veloces pasadas, le dispararé. Leighton, me temo que todos esos asesinatos le han afectado a la mente. A lo mejor quiere venir y ser testigo ocular. Estoy seguro de que sería solo una pérdida de tiempo, pero estaría encantado de observar su experimento. Bien, sabía que podía contar con su ayuda. Ya se lo digo, Leighton. Esperar que un murciélago sea atraído por el olor de una loción es una tontería. Creo que debo irme. Vamos, siéntese, doctor. El murciélago diabólico se retrasa esta noche. No está muy hablador esta noche. ¿Qué le pasa? Las armas de fuego siempre me ponen nervioso. Oh, pensaba que no querría estar sentado demasiado cerca de mí, solo por si el murciélago diabólico aparecía. Según su teoría, el asesino no me atacaría. No llevo esa loción encima. ¡Oh! Ahora sí que llevo... ¿Por qué ha hecho eso? Para repartir la probabilidad al 50%. Ahora siéntese y no intente ningún truco. No es tan divertido cuando es tu propia yugular la que está en juego. ¿Verdad, doctor? Yo no sé de qué me está hablando. Tal vez cometió un error al dejar salir del ático a ese murciélago suyo esta noche. No se preocupe porque le mate el murciélago. Si no lo hace él, lo hará la orca. Dígame, doctor, ¿cómo desarrolló un murciélago gigante como ese? No comprendería la teoría científica. ¿Qué hace usted aquí fuera? Joven, no piense que es el único hombre trabajando en este caso. Y es una suerte que yo estuviera aquí. ¿Ha matado al murciélago diabólico? No, se ha escapado. Pues este es un pájaro que no se ha escapado y es el asesino que todos estábamos buscando. ¡Rápido, dispare! ¿Dónde está? Se ha ido. También el doctor. ¿Has cogido al murciélago? ¿Qué ha ocurrido? El doctor Carraders es el asesino y está escondido en el jardín. Vosotros, id a casa y proteged a Mary. Vamos. ¡Doctor! ¡Doctor Carraders! ¡Doctor! ¿Le ha ocurrido algo a Johnny? ¿Está herido? Le he llevado a mi casa. Más vale que venga conmigo. ¡Es Mary! ¿Estás bien, Mary? Ve a ayudar al doctor. Está por allí. Ese murciélago diabólico pertenecía al doctor. Lo creó para cometer los asesinatos. Bueno, es demasiado tarde para ayudar al doctor.